Estábamos en buen día de que íbamos a explayarnos en esta fecha, mañana, sí, que sería el 24 de septiembre, que se va a celebrar un nuevo aniversario de la Batalla de Tucumán. Y para ello tenemos en comunicación, que está de viaje, Cami, pero nos atiende el teléfono, con Santiago Rex Bliss. Santiago, no tengo retorno, Cami. Sí. O sea, ¿cómo? Todavía no estamos escuchando a Santi. A Santiago Rex Bliss, sí, es historiador, sí, y además es vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras. A ver si ahí podemos escucharlo. Buen día, Santiago, ¿nos escuchás vos? Ahora sí. Hola, Flor, hola, Camila, buenos días. Sí, los escucho perfectamente. ¿Me escuchan ustedes? Hay que subir un poquito el retorno, si se puede, director, pero sí, se está escuchando ahora sí. Bueno, Santiago, ¿me escucha mejor ahí? Ahí estamos, sí, Santiago, contame. La primera pregunta, ¿por qué es tan importante esta fecha para la historia argentina? Bien, para entender la importancia que tuvo la batalla de Tucumán en el contexto de la historia argentina, lo que hay que tener presente es que en el momento en que se dio esta batalla, la situación, para la experiencia que se venía en Buenos Aires en 1810, era absolutamente compleja y estaba en un momento sumamente crítico, en el sentido que todos los intentos que se habían hecho de propagar la revolución fuera de Buenos Aires habían fracasado, ¿no? Había fracasado la expedición al Paraguay, había fracasado la expedición al Alto Perú, que era la región donde el principal objetivo que tenían para lograr y controlar sobre todo los recursos que se producían, sí, en Potosí. La misión del Ejército del Norte había fracasado la del Paraguay, y esto se había puesto en riesgo la sustentabilidad de la revolución. De manera tal que este ejército, que venía huyendo del actual límite de Bolivia y Perú, del famoso desastre de Huachi, que fue una batalla donde las fuerzas realistas derrotaron a los ejércitos patriotas en junio de 1811, a partir de esa fecha, este ejército se ve obligado a retroceder, y ustedes imagínense, para que se ubiquen, digamos, geográficamente, cruzarían todo lo que es la actual República Plurinacional de Bolivia, sí, cruzar lo que es la quebrada de los Mahuacas, llegar a Tucumán, y era un ejército que cumplía, y era un ejército muy diferente a lo que nosotros nos podemos imaginar hoy en día, en el sentido que no se trataban de ejércitos profesionales, sino de un grupo de revolucionarios que sumaban tropas y sumaban a la población para apoyar una causa que no se veía necesariamente por todos los habitantes del territorio, no eran vistos como una cuestión de identidad nacional como lo vemos a partir del presente, sí, sino que eran más como enfrentamientos por dos concepciones políticas que tenían que ver con el sostenimiento de la monarquía tal cual se había tenido hasta antes de 1810, o iniciar esta experiencia que se había iniciado, digamos, en Buenos Aires en 1810. Entonces, las predicciones que hacían tanto los realistas como los patriotas era que ese ejército desmoralizado, con pocos soldados que cada vez iban desertando más, iba a ser imposible que ese ejército pudiera ofrecer una resistencia efectiva contra el avance del ejército realista. ¿Nos superaban más del doble, era así, en cuanto a soldados? Sí, claro, cuando llegan a Tucumán, sí, en el momento de llegar a Tucumán, el ejército de Pío Tristán, que era el ejército realista, sumaba unos 3.000 hombres, mientras que las tropas que llegan a Tucumán no excedían de 600 o 700, los cuales van a ser luego, se van a sumar los gauchos famosos en Tucumán, que van a terminar sumando aproximadamente unas 1.200 o 1.500 personas, de manera tal que la diferencia de fuerza era abismal, prácticamente la duplicaban, pero no solamente en cantidad, sino también una cosa es estar en un ejército victorioso que viene persiguiendo a otro que está derrotado y va huyendo, desde el punto de vista de la moral, del espíritu, digamos, del entusiasmo de las tropas, es una cosa totalmente diferente. Y de no al tomar la decisión Belgrano de quedarse en Tucumán y hacerle frente
lo que implicó desobedecer órdenes estrictas y expresas que él tenía de continuar hasta Córdoba, fue realmente un acto de audacia, un acto de desobediencia, y fue un acto que terminó salvando la suerte del gobierno que desde 1810 estaba intentando consolidarse en Buenos Aires. Y es por eso que los historiadores más clásicos, digamos, del siglo XIX, hablaban de que fue la madre de las batallas de... y fue la gran batalla, digamos, que definió la independencia de América del Sur. Santiago, ¿qué lo hace a Belgrano desobedecer las órdenes del triunvirato? ¿Era un rebelde o los tucumanos lo han convencido, esos decididos de Tucumán lo han convencido para enfrentar a los realistas? Bueno, ahí sí, yo creo que se combinaron ambas situaciones. Belgrano era una persona que comprendía perfectamente la naturaleza de lo que eran las guerras que estaban enfrentando, en el sentido que comprendía perfectamente que no se trataba de un problema simplemente militar, sino que era más un problema de índole político, en el sentido que era necesario sumar a los distintos ciudades que integraban el viejo virreinato a la nueva causa iniciada en Buenos Aires. Y para lograr ese objetivo más político que militar, una condición imprescindible era que los ejércitos fueran triunfadores, que triunfaran, porque convencer a una población que cuando pasan los ejércitos por primera vez por el norte, el actual norte argentino, camino hacia el Alto Perú para terminar, digamos, en ese desastre de Huachi que te contaba antes. Sí. En general, las poblaciones lo veían pasar con una cierta indiferencia, no sentían que eso fuera algo que involucrara de manera directa y personal. Y Belgrano comprendía perfectamente que necesitaban sumar a todas las ciudades y a todos los habitantes de estos territorios para que pudieran tener éxito. Y por eso es que él toma la decisión en Jujuy, que da origen a lo que luego se llamó el éxodo jujeño, a esa maravillosa y heroica gesta, digamos, de la población de Jujuy, que abandona sus casas, abandona sus pertrechos y sus bienes para no dejarle nada disponible al enemigo. Pero al hacer este tipo de cosas, Belgrano está mostrando a los habitantes, a los vecinos de esta región de lo que es Argentina hoy, de que esta guerra de independencia era algo que involucraba directamente y personalmente. Y de esta forma, él tenía esa idea de que era necesario decir esto para contestar tu pregunta. Sí. Sabía que esa orden que él tenía de llegar hasta Córdoba lo conducía a él y a sus tropas a una derrota inexorable y definitiva, porque era evidente para su mentalidad y su comprensión de la realidad que en la medida que él avanzara hacia el sur, cada vez iba a tener menos voluntarios, cada vez iba a tener más desertores, cada vez iba a tener menos vecinos dispuestos a colaborar. Entonces él venía convencido de que eso era una orden que no tenía sentido cumplir. Por otra parte, para hacer justicia a la realidad histórica del momento, tampoco era una orden descabellada que lo dijeran a este ejército maltrecho que venía de una tremenda derrota hace un año y medio y que se replegara hasta Córdoba con el temor que existiera, que se pierda lo poco que quedaba en pie. Pero Belgrano, convencido de esto, cuando él atraviesa Tucumán, que en realidad ya ni siquiera iba a pasar por la ciudad de Tucumán, porque cuando ellos llegan a la potra de Yatasto, toman el camino que se conocía con el nombre del Camino de las Carretas, que se desviaba un poco hacia el este y iba directamente hacia Santiago del Estero. Cuando él toma ese camino, porque su objetivo era llegar hasta Córdoba. Pero cuando llegan al cruce de caminos que unía ese camino de las carretas con la ciudad de Tucumán, lo manda a Balcarce, a la ciudad, para que busque un poco de apoyo en la ciudad de Tucumán, todavía pensando en continuar con esa retirada o ver qué hacer. Y bueno, y aquí se encuentra con esta respuesta tan firme y tan fuerte de los vecinos de la ciudad de Tucumán, que le dicen: nosotros te vamos a dar todo lo que nos piden, pero con una sola condición, que no sigas retrocediendo, sino que te quedes aquí y que enfrentemos a los realistas. Y esto es lo que va a combinar, digamos, su ánimo de
y su convicción de que la orden que él tiene de ir a este Córdoba era una orden que lo llevaba una derrota segura, más el apoyo recibido en Tucumán, es como que se juntan ambas cosas y ahí lo hacen tomar la decisión de quedarse en Tucumán y liberarse a todo o nada en el campo de batalla en la ciudad de Tucumán, la suerte de la revolución. Bueno, Santiago, queda un montón para contar, lo sé, sobre todo, bueno, cuestiones también naturales que pasaron durante la batalla. Muchísimas gracias por la comunicación y que sigas buen camino, porque sé que estás en viaje entre ríos, así que muchísimas gracias, Santiago Rexfliss, historiador. Bueno. Tiene un largo currículum, pero él me dijo sencillamente decime historiador, pero también es vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchísimas gracias, Santiago, aunque sea resumiendo un poco esta importante batalla para todos los argentinos. Muchas gracias, Santiago. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición para lo que necesite. Muchas gracias. Bueno, Cami, ¿te gustó? ¿Algo distinto?